back Beatles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Saludos amigos y compañeros de Andanzas, ¿cómo les va? Aquí los saluda Laucha y los invita a una nueva aventura asadística. En el capítulo de hoy voy a preparar unos bifes de carré marinados, que además los voy a acompañar con dos purés exquisitos. Otra receta fácil y rápida y sobre todo deliciosa para que compartan con su gente. Vamos a empezar con los ingredientes, así que anoten. Para la receta de hoy vamos a usar sal y pimienta, ají molido y pimentón, nuez moscada, limón, aceite de oliva, salsa inglesa, manzana, batata, papel aluminio y nuestro carré. El carré de cerdo es un corte muy económico y bien sabroso si se lo sabe cocinar bien. Como ven, es totalmente magro. Lo único que tiene es una capa de grasa en la parte de abajo. Se puede cocinar entero, pero esta vez nosotros vamos a cortarlo en bifes de aproximadamente 2 dedos, chiquititos, finitos, ahí, para cocinarlo a fuego fuerte, sellarlos y que su sabor y todos sus jugos se mantengan adentro. Con el marinado generamos que un corte magro como el carré se mantenga humectado y no salga seco, y además le añadimos sabor. Vamos con un poco de sal, pimentón ahumado, ají molido, picor, siempre vale, un poco de pimienta, y ahora vamos con limón. El cerdo y los cítricos van muy bien, pueden meterle naranja o pomelo, si a ustedes les gusta un agridulce, o simplemente lo pueden hacer con aceite. Y por último, un poco de salsa inglesa. Tienen que conocer este sabor, la verdad que el aroma es muy rico. Así tiene un dejo parecido a lo que es la salsa de barbacoa, un toque de ahumado, no, es impresionante. Pero ojo, no se pasen. Metemos como 10 gotitas. Y ahora sí mezclamos todo, mezclamos. Lo tenemos que tapar con papel film de cocina. Y así nomás lo llevamos a la heladera por al menos 40 minutos. ¡Me fui! Mientras esperamos que estén esos bifes, vamos a empezar a preparar el acompañamiento, porque no hay bife sin puré. Vamos a hacer dos purés ahumados, uno de batata y otro de manzana. A la batata la abrimos al medio, colocamos un papel aluminio por debajo y le agregamos un poco de oliva, sal y un poquito nada más de nuez moscada. Esparcimos. Cerramos y envolvemos. A la manzana también la abrimos al medio y le colocamos papel aluminio por debajo. Si quieren, ustedes la pueden meter así directamente. Yo le voy a agregar un poquitito de sal nada más para realzar el sabor dulzón y miel. Y ahora sí, llevamos ambas cosas a las brasas por alrededor de 20 a 40 minutos. La manzana se hace antes, la batata tarda más. Miren cómo cambiaron de color. El limón como que los cocina un poco. Los vamos a escurrir bien y los llevamos a los fierros, a fuego bien fuerte. Esto se hace en alrededor de 5 a 10 minutos por lado, nada más. Así que apúrense, hagan el puré y esténse listos que ya comemos. Las batatas y las manzanas ya están listas. Las vamos a sacar para que se enfríen un poquitito y después las hacemos puré.
ser. Si nací en este país y lo quiero, aunque no paren de venir estos flor de hijo de puta que por suelo echa nuestra gana de seguir escuchando hipocresía, sus irónicas mentiras. A ver esta obra de arte, señores. Se ve muy bien y vos, no lo quieres ver. Un poquito de manzana. Un poquito de batata. Ah, bueno. Y a la bucharda. Está espectacular. No tiene calificativo. No hay nada que disfrutemos más que hacer videos para la comunidad. Y ojalá que ustedes también disfruten y puedan probarlos en sus casas, con su familia o con sus amigos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con mucho más asado. Salud y aguante loco el asado. Ah, no se olviden del me gusta. ¡Dale! Ya con los ingredientes para comer ahí. Pimienta. Un pack de pimienta. Ahora le damos un poco de limón. Uno, dos, tres.